no solamente es el dominio masculino, sino que ese varón no se ocupa de los hijos, la que me ocupo soy yo. Entonces, un lema es no a la maternidad, sí al placer. Después, esto va a ser recambiado porque calculen ustedes que a partir de los 90s, la gran demanda de los gays y las lesbianas es formar familias y tener hijos. Así que fíjense toda la vuelta que vamos dando, ¿no? Pero bueno, en ese momento era el cuestionamiento básico estaba en la estructura familiar, como núcleo de opresión de las mujeres. Y entiéndase en función de por qué se sentían así. Si no parece ser que, digo, no era que estaban matando pibes por la calle, sino era una cosa de decir, y muchas de ellas dijeron no a la maternidad. Porque aparte es muy fuerte en los países centrales hacer una carrera o trabajar y tener hijos, ¿eh? Sí, acá también es fuerte, pero lo que te quiero decir es que acá, por ejemplo, hay formas de auxilio que para algunas, como puede ser el núcleo familiar más amplio, el barrio, las compañeras, las de clase media contratan a una persona, digo, hay como más rebusques. En los países centrales, aún hoy, digo, es 50-50. Y si no es 50-50, no se tiene hijos, ¿no? Es muy duro. Y en general, sigue aún las mujeres no desarrollándose o en sus trabajos o en sus profesiones. Por eso, digo, el tema de que la gran retracción demográfica que tiene Europa básicamente y Estados Unidos, que el gran crecimiento lo da la inmigración. De ahí que es toda la tensión que hay en estos momentos, no solamente por los puestos de trabajo, sino por ejemplo, en el caso de Alemania, digo, es un caso paradigmático. En Alemania, dentro de dos generaciones, los alemanes van a ser no nativos. Es decir, toda la inmigración turca, toda la inmigración que viene del Magreb, es decir, del norte de África, son los que van a dar los hijos, las plebes. Entonces, esto es todo un debate que está en discusión en los capitalismos, ¿eh? Y en Estados Unidos también. Digo, el crecimiento demográfico no se da por los nativos. Entonces, esto tiene mucho que ver también con el posicionamiento que van tomando las mujeres que hacen como renuncias, ¿no? Y interesante cómo lo retoma los gays y las lesbianas requiriendo ese derecho, que es un derecho de igualdad, sustancialmente. Digo, yo tengo una hija, pero nunca me casé ni nunca tuve pareja, pero reconozco que los gays y las lesbianas y las travestis y todo lo que se quiera deben tener los mismos derechos que quiero yo y puede, yo como renuncié, ellos y ellas lo pueden adquirir como propio. Y también, claro, también derecho a renunciar. Si no, no pueden renunciar. Claro, si no los tienen, no se puede renunciar. Entonces hay como una desigualdad en ese campo que es necesario, que de alguna manera se reparó para las gays y las lesbianas, para los gays y las lesbianas con el matrimonio. No así todavía para las travestis, porque el matrimonio no es para las travestis ni para las transexuales, sino es para los gays y las lesbianas en la Argentina. Bueno, entonces voy a contar brevemente cómo es el recorrido para que se entienda el tema del aborto, que esto es fundamental. Digo, ¿cuáles fueron los primeros países donde se legalizó el aborto? Fueron. Estados Unidos, en No, algunos estados, en no, algunos fue estados. primero en Rusia. Ah, mira. Sí. Después, en 1927, con el poder estalinista, elimina el aborto, la anticoncepción y convoca a la proliferación de la parada. Florencia de la B, ¿no se casó? Sí.
¿Y qué tiene que ver con el tema del aborto? Perdón, estamos con el tema de... No, pero por el casamiento. No, pero me quedó el tema del niño. No, 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 claro, por eso se casó y después fue a Estados Unidos para poder... Pero creo que le reconocieron el nombre. Sí, por eso. Por eso. Ella está como mujer. Sí. Se casó como mujer por la diferencia de género. Que para las travestis y para las trans es mucho más complicado. O sea, lo que es complicado es que no se pueden casar con su identidad, digamos, claro, de elección. Ese es el por tema. Eso, el matrimonio va más dirigido a lesbianas. Claro. Bueno, entonces, el primer país es Rusia. Pero tienen que conseguirla. Después el segundo país es Islandia. En 1935, y Islandia aún lo tiene sin ningún tipo de modificación. No, espera. El tercer país es la República Española, con la Guerra Civil Española, en 1936. Ah, la República, claro. Claro, que estuvo Federica Montseny como ministra de origen anarquista. Y ella es la que aprueba la ley sobre el derecho a la interrupción del embarazo. Después, por supuesto, vienen las falanges franquistas y vuelve el oscurantismo. Pero lo interesante, yo hice como un listado para ver cómo se va dando. Después viene disculpen, pero estoy un poco mal de la vista. Vienen en... estoy hablando... en Inglaterra, 1967. En Francia, en 1971. El movimiento de Francia es un movimiento muy interesante que se toma como modelo. ¿Dónde? En Francia. Ustedes saben el tema del yo aborté, es muy importante. Allí se constituye un grupo que está Simone de Beauvoir, que es elegir la causa de las mujeres. Y entonces 343 mujeres, que se llaman salopé, que quieren decir atorrantas o putas en castellano, lanzan una propuesta paradigmática en una publicación de mucha circulación que dicen: yo me hice un aborto. Entonces es el yo aborté. Como, entonces esto permite decir: nosotras somos reconocidas, somos famosas, vénganos a meternos en presas. Esto aparece en una película, La culpa es de Fidel. Exacto. Buenísima la película. Claro. La culpa es de Fidel. Entonces, inmediatamente, 343 varones a cargo de Jean-Paul Sartre sacan también otra solicitada que dicen: yo aborté. Entonces, con todo eso, con toda la intelectualidad junta, aparte había artistas como Catherine Deneuve, Marguerite Duras, digo, era toda una mezcolanza. Entonces, con todo eso, evidentemente, tienen que sancionar. Y sancionan en abril de 1971 la despenalización del aborto. Y es muy linda la carta, ¿no? Dice: 1 millón de mujeres abortan cada año en Francia, lo hacen en condiciones peligrosas a causa de la clandestinidad a las cuales están condenadas, cuando esta operación practicada bajo el control médico es de las más simples. Se hace silencio sobre este millón de mujeres. Yo declaro ser una de ellas. Yo declaro haber abortado. Esta es la consigna. Fíjense qué concreta, y es la que publican. Y entonces, evidentemente, la justicia no puede correr ese riesgo
de meter a gente tan famosa presa. Y es así como sale. Y este mecanismo de visibilización que hacen las feministas francesas, después recorre el mundo. Y aún hoy nosotras lo seguimos practicando. Yo en los lugares que voy, en algún momento digo yo aborté. Y que se la banque. Entonces a partir de ahí. Digo, lo hago de manera casera, uno lo puede aplicar como se le ocurre. Pero a mí me invitan a dar una charla y yo en algún momento, no sé cómo hago, manipuladoramente digo, yo aborté. Entonces saltan inmediatamente y me preguntan, y entonces yo cuento cómo aborté, en qué momento, y digo, bueno, y después tuve una hija, y después fui profesional, y después fui activista, digo, no me pasó nada. ¿No? Como una forma de sacar esa dimensión de uno queda encerrado para toda la vida con la culpa, con la cuestión. Digo, bueno, a mí no me pasó. Entonces, pero yo hago propio como activismo este, yo aborté. Entonces, es una forma de acompañar a concientizar, ¿no?, sobre las prácticas abortivas. Bueno, entonces lo que quiero decir es que después viene en 1975 Alemania Federal y Dinamarca, en 1976 Luxemburgo e Italia, en 1978 Polonia tiene varios problemas, va y viene. En 1971 Holanda, en 1981 Portugal, en 1984 España, en 1985 Grecia y después en Bélgica en 1990. Canadá es en 1969, Estados Unidos es en 1973 y Nueva Zelanda en 1977. Doy todas estas fechas para entender. ¿Te puedo hacer una pregunta? Yo me acuerdo hace unos 7 años, Elsa, vos, ¿te acordás cuando dieron en la casa de la, sí, vos, en la, de la campaña nacional para el derecho al aborto, vino un tipo a dar una charla en la casa de la provincia que lo organizaba Católica, y había dado la lista de los países, y bueno, por supuesto estaba Rumania, Cuba, y la charla, que vos no lo nombraste, era sobre el tema de los países que tienen permitido el aborto, como no, o sea, muere menos gente que... Sí. Entonces daba, era sobre esa base a nivel internacional, y vos veías la parábola, por ejemplo, de Rumania, la cantidad de muertes que era menor y después subía cuando prohíben el aborto, cuando cae el sistema socialista, ¿no? Claro, digo, bueno, yo ahora estoy como estoy haciendo la historia, no estoy dando datos, pero lo que sí quiero poner como fechas para entender por qué la Iglesia empieza a luchar en este tema y empieza una guerra y una pugna de sentidos contra las feministas. Digo, y contra todos los movimientos que apoyan alguna manera de descriminalizar el aborto. Yo, mi hipótesis es que la Iglesia no se dio cuenta. Estaba preocupada por otras cosas y entre el 60, como ustedes ven, a partir del 67 en adelante, empezaron como una escalada en toda Europa, pim, 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 en Estados Unidos, y en los países nórdicos, en Inglaterra, y se le fue de las manos. Digo, el golpe mortal lo tiene Italia, el Vaticano, cuando despenalizan en Italia. ¿Qué año fue? Fue en el 78. Antes que en España. En España, digo, bueno, en esto mis compañeras saben mucho más que yo, no estoy metida en este terreno, pero España creo que es una de las legislaciones en este momento más avanzadas de Europa continental. Pero lo que les quiero decir, que me parece interesante, que hasta ese momento
cuando se despenaliza, cuando se discriminaliza, cuando hay alguna forma de sustento legal para el acceso a la práctica abortiva, no había esta cosa que estás matando un niño, que el niño llora. Esas propagandas que hicieron, que son de terror. Bueno, pero esto, esto lo que le quiero decir es que no había discurso ni por parte de las feministas, pero tampoco por parte de los anti o de los contra. No había discurso. Yo creo que la iglesia y todos los grupos de ultraderecha, cuando ven que esto se hace imparable, se trasladan a América Latina. Porque es, evidentemente, el continente que tiene una sola lengua, una sola tradición, que es la cristiana, a diferencia de lo que es Europa, y ahí ponen todas sus energías. Y dicen, para mí, ojo, eso es... Yo tengo toda una respuesta también a mi hijo por el mismo. Claro. Digo, es, como perdimos Europa, no vamos a perder América Latina. Y entonces, y yo creo que también... Es muy fértil, América Latina. Claro. Que es mucho más fértil que... Claro, tal cual. Tasa de natalidad. Y aparte también toda la tecnología médica. Digo, las radiografías, las ecografías. Eso es un avance para las mujeres, pero también le sirve al discurso de la derecha a que eso que para mi abuela era un charquito de sangre, porque yo recorrí a todas mis tías, mis abuelas, mi mamá, todos, diciendo, ¿ustedes cómo abortaban? ¿Qué, abortaban? Sí, abortábamos. ¿Y cómo lo hacían? Y me contaban. ¿Y que ustedes sentían que era un niño que estaban matando? No, mi abuela decía, era un charquito de sangre. Se hablaba mucho más. ¿Qué? Se hablaba. Y en las fábricas se hablaba. Eso a mí me lo contaba Dora Coledeschi. Ella era militante trotskista en las fábricas, y en las fábricas las mujeres hablaban de sus abortos. Y ahora no se habla. Y ustedes van a ver que, como a principios de siglo era un debate del higienismo, de la salud, de los médicos, ahora volvemos a lo mismo. Es decir, tenemos que ponerlo en el espacio público. No solo como un derecho, sino también como un debate de la salud. Tenemos que hacer algún tipo de estrategia para instalarlo. Y esto era lo que se hacía a principios de siglo. En el 84 yo estaba en España y justo estaba en la discusión de la despenalización del aborto, sí o no. Y había que apoyar que saliera como legislación. Entonces se reunió en la Plaza Mayor en Madrid, que era donde yo estaba, millones de personas. Entonces, las millones de personas teníamos se le mojaba un algodón en pintura y andábamos por la calle con ese algodón, como dice tu abuela, ¿no? Manchado de sal. Entonces íbamos, imagínense, salimos de la Plaza Mayor, fuimos a comer, fuimos al teatro, cada cual hizo su actividad después de una marcha tan movilizadora, y todo el mundo, mujeres y varones, andaban con el algodoncito caminando por la calle. Nadie largó ese cosito o se lo pinchaban o qué sé yo. Entonces era impresionante porque no había cine, no había teatro, no había restaurante, que no hubiera persona. De dos, una por lo menos tenía un algodoncito. Y si no, lo que le íbamos dividiendo. El cachito de algodón, hola, toma Mabel. Y vos te lo enganchabas y toda la historia. Y de ahí fue cuando sale la autorización del aborto. Porque ese algodoncito significaba yo aborté. Claro. Porque la idea era, lo hicieron, las feministas llevaron las tijeras esas y toda la historia. Y el grupo organizador estaba con las tijeras y toda la historia. Y el público en general, como yo, andaba con el algodoncito. Y mujeres y varones, eso me encantaba porque en todos lados. En ese día, todo Madrid andaba con un algodoncito pintado de rojo. Fue fantástico. Y al día siguiente no tuvieron más remedio que
va, ya venía la cacerola preparada como para que el proyecto saliera, por supuesto. Bueno, yo no quiero detenerme mucho con el tema del aborto, simplemente estoy planteando esta cuestión como hipótesis de trabajo, no sé, pueden haber miles, ¿no? Es decir, pero me da la sensación que si es tan fuerte toda la teoría que se va armando desde los antiderechos, como los llamamos ahora, y tiene que ver, digo, con los 80 y básicamente fuertemente con los 90. Creo que tiene mucho que ver que en eso avanzaron mucho más rápidamente que nosotras, ¿no? Porque también es cierto que en esas décadas nosotras podíamos hablar de nuestros abortos. No había impugnaciones. Empieza a haber impugnaciones por parte que se dan los sectores de derecha y se empieza a no decirlo, a no nombrarlo. Y después, bueno, aparecen algunas categorías que se arman en los años 80, como de salud reproductiva, derechos reproductivos, que ocultan el tema del aborto. Es decir, derechos reproductivos, está todo bien, yo estoy totalmente de acuerdo, pero no integra aborto, evidentemente no puede integrar porque son derechos reproductivos, pero se empieza a hablar de derechos reproductivos para no hablar de aborto. Entonces me parece que otra vez el aborto entra en el closet. Y yo creo que después de muchos años, digo, con todo el esfuerzo que estamos haciendo desde la campaña, empieza a tomar un debate público. Pero no quiero seguir con esto porque si no, no vamos a seguir con... Bueno, una pregunta nada más, ¿en qué año en Cuba te faltó? En Cuba apenas, digo, mira, creo que en el 61, porque todos los países socialistas lo tienen integrado. Quiero decir una cosa, todos los partidos de izquierdas marxistas los tienen en sus pautas programáticas, históricamente, y básicamente los trotskistas, que fueron los que más... El socialista argentino también. El año pasado. Bueno, pero el año pasado. Más vale tarde, Nina, más vale tarde. No, a ver, no es menor lo del año pasado, dado que estamos en un gobierno. No, pero por supuesto. De derecha, no, donde de la cintura no, pero que yo estoy hablando es que desde los años 70, todos los partidos de izquierda marxistas los han integrado por presión de las mujeres en sus pautas programáticas. En Europa, en América Latina, en todas partes. Del cual no son solamente los trotskistas, sino los comunistas, socialistas, claro, y... Claro, lo que pasa es que acá hubo esta distinción. En los partidos comunistas esto ha sido por una tradición de la Revolución Rusa, fuertemente. Pero, por ejemplo, el Partido Comunista en la Argentina recientemente lo tiene. No es cierto. Yo te invito a ir a Entre Ríos 1033, que está el archivo del Partido Comunista, por más que ahora está dividido en dos, y ahí vas a ver gente del Partido del Comité Central 1930-1936, donde las mujeres comunistas estaban juntando firmas por el tema del aborto, juntando firmas con el tema de... ¿Lo lograron? Pero no, no, pero tú, para, ¿no? Están avisando que es central. Seguí, yo estoy diciendo de que está en los archivos. Aquí nosotros, cuando la UMA se forma, que en realidad se forma con guita del Partido Comunista, sí, y después se va, pero la realidad es esa, así como se formaron muchos movimientos, vos vas a ver en los archivos que figuran. Sí, ahora, después viene la dictadura, después viene el tema del peronismo. No era fácil, o sea... No, por supuesto. Pero yo revisé... Lo que si se logró o no, no es así, porque no, la lucha... La lucha está en los estatutos. Escúchame, la lucha no es que vos, más en un partido patriarcal donde dependía de lo que decía Stalin, claro. Imagínate que hay determinadas cosas que el Partido Comunista de la Argentina tuvo que no retroceder. Pero tampoco era una cosa que se... Pero no, sí, porque Stalin lo hizo borrar de todos los partidos comunistas, ¿eh? ¿Cómo?
Stalin lo hizo borrar de todos los partidos comunistas. Pero te quiero decir que yo revisé los archivos de la UMA y nunca apareció el tema del aborto. Pero puede ser de que no lo haya encontrado. Bueno, yo me voy a fijar en si lo tengo como archivo y te lo agradecería, te doy el número del teléfono porque después... Yo después estuve con Echegaray, pregunté, fui al archivo. Echegaray es un machista de mierda. Así no es porque yo quiera defender a Echegaray. Hay que preguntarle por ahí a Claudia Corolo, a Fanny Edelman, que no son muy de mi agrado, pero bueno, no, pero son más feministas que Patricio. A los archivos. Fui a los archivos, digo, tuve que seguir a ver al presidente del partido, digo, en ese momento era Echegaray, creo que ahora lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Claro, y él me recibió y me permitió revisar los archivos y efectivamente aconteció como aconteció en todos los partidos comunistas europeos. Y después fui a la UMA. Y si no era Inés Brasesco, habría que preguntarle. No, fui a través de Brasesco, revisé toda la documentación de la UMA y nunca aparece el tema del aborto. Pero me puedo equivocar, aparte siempre pueden aparecer nuevos archivos. ¿Sabés cómo lo conseguí también yo? Por el Google, googleando. Bueno, sigamos. ¿Qué es la UMA? Bueno, entonces llegamos a Buenos Aires. Bien. Bueno, vamos a ver que en 1970 recién aparece una primera agrupación. Ojo, fíjense ustedes que esto hay que revisar archivos, testimonios. Digo, esto es 1970, quizás dentro de 3 años aparecen otras cosas. En un cajón tirado. Claro. Entonces, lo que sí aparece como interesante es una agrupación que se llama Unión Feminista Argentina, la UFA. UFA. Es muy simpática decir UFA, ¿no? En 1970. Sí, la UFA. Y ahí hay un grupo interesante. Yo estoy entrevistando casi muchas de ellas. Que es un grupo de mucha mixtura. Que hay desde amas de casa, profesionales, mujeres de clase media. Hay un tutti-fiocchi. Empezó como un grupo muy numeroso, estaban figuras importantes, María Luisa Bember, Sara Facio, Alicia D'Amico, después María Luña Avellaneda, bueno, y después vino otra camada de compañeras que compartimos con nosotras, con... Sara Torres, Sara Torres está desde el principio, de Marta Migueles, Hilda Raiz. Bueno, y este grupo era un grupo que se reunía, tiene la delicatessen, este grupo peculiar, de tener una condesa. Ah. Sí, Gabriela Christeller. Pero no existe un título de nobleza. Bueno, pero estaba casada con un noble, qué sé yo. La cuestión es que tenía mucho dinero, tanto ella como María Luisa Bender. Y lo que era importante es que ellas empezaron a viajar. Y con los viajes empezaron a traer textos. Y empezaron a traducir, como lo hizo Ilse Fuscova para el lesbianismo. Ella viajaba a Berlín y a Estados Unidos, traía textos y, como dice Fuscova, habla inglés y francés perfectamente, traducía. Entonces, es muy necesario estas compañeras, porque si no, no había posibilidad de llegar textos acá. Entonces, bueno, Gabriela y María Luisa eran las que más viajaban y eran las que estaban más a la page, a la moda, si se puede decir de esa manera, y traían todos los textos que estaban circulando. Ahora, todo esto llevaba un tiempo, porque era ir de viaje, conseguir el texto, traducirlo de manera casera. Manual. Acuérdense que no había fotocopiadoras, digo, era todo un flor de laburo que hacían estas compañeras, ¿no? Era un trabajo totalmente artesanal.
Bueno, la cuestión es que empiezan a hacer grupos de concientización, por un lado, como hacían las norteamericanas, y grupos de reflexión por el otro, es decir, leían estos textos. Se reunían en la casa Olleros, que era la casa de Gabriela, ahí en Belgrano, y parece ser que la pasaban muy bien. Se divertían mucho, se quedaban hasta cualquier hora. Bueno, y trabajaban los grandes debates que estaban en ese momento en el candelero. Y el tema de la sexualidad era un debate muy interesante. Ahora, lo que tuvieron fue que fue de puertas para adentro. UFA lo que hizo, no hizo grandes campañas. Acá yo les traje un material, esto es del Movimiento de Liberación Feminista, que no lo voy a explicar. Pero UFA básicamente armaba grupos de concientización y grupos de reflexión, todo para adentro. Es cierto, el momento tampoco era muy chévere, ¿no? Es decir, estábamos... empieza el transporismo, el grupo empieza en 1970, fines de 1970. Claro. Claro, época de la luz, en época de la dictadura militar. Entonces, por ejemplo, a María Luisa, es a María Luisa Bemberg, la famosa cineasta, la estimulan sus propias compañeras que empiezan a filmar, porque ella lo que hacía era filmar lo que estamos haciendo nosotras. Ella filmaba. Entonces las compañeras la empiezan a estimular y entonces la primera película que hace es Señora de Nadie. Con Graciela Borges y Raúl de la Torre. Ella hace el guión. Entonces le hacen una gran entrevista en La Nación. Y ella ahí se declara feminista. Cristina Brando. Cristina Brando. Crónica de una señora, esa es la primera película, y entonces le hacen una entrevista grande en La Nación, y a partir de esa entrevista que ella se declara feminista, empieza a agrandarse el grupo UFA. Crónica de una señora fue en el 71, y Raúl de la Torre y ella fue guionista. Acuerden ustedes que estamos en la época de la luce. Ahora, en el momento de los años 72-73, ustedes saben todo lo que acontece, la llegada de Perón, el peronismo al poder, y se venía organizando la lucha armada. ¿Las tres A? No, en el 74, la guerrilla, chicas, estoy hablando de la guerrilla, la lucha armada. Entonces, lo que estoy diciendo es lo siguiente, que el feminismo llega a Buenos Aires muy solitario. Claro. Porque la mayor parte de las compañeras estaban en agrupaciones o bien de izquierdas o estaban dentro del peronismo en su amplia variedad o estaban en la lucha armada. Entonces, tenían un posicionamiento que era muy propio de la época, que era que no había que dividir la lucha. Entonces, no acompañaban al feminismo. Entonces, este feminismo se hizo muy solitario, de puertas cerradas, de puertas para adentro, con mucha lectura, y lo máximo que hacían era hacer una volanteada para el Día de la Madre, para cuestionar los roles tradicionales. Yo, que militaba en esa época, ni conocíamos a los grupos feministas.
Claro. No existía ni los mismos de la facultad, ningún lado. No, no, porque estoy contando esto. Yo lo que quisiera decir como, o sea, como humildemente perteneciente a esa época, de las compañeras que luchábamos y que estábamos en diferentes organizaciones, hicimos un trabajo de género muy importante. Yo creo que fuimos... No cabe ninguna duda, Yo creo que fuimos revolucionarios en ese tema, porque no había hombres que cambiaban pañales. Sin embargo, no, nosotros claro. Teníamos a nuestros compañeros que sí cambiaban pañales. Entonces yo creo que sí estábamos. Lo que pasa es que estábamos... Desde otro lugar. En otro lugar. Claro. Yo lo que quiero decir es eso. Yo no acuerdo en eso. Los movimientos de lucha y de sindicalismo eran bien machistas y no reconocían estas cosas de las mujeres y demás. Yo no lo vi nunca. Hay tensiones, no hay una sola. Hay experiencias diversas. Lo estábamos hablando con Dinora recién. Vamos a dar una clase donde nos vamos a permitir analizar la militancia, el intercambio, y su relación con el feminismo y con las luchas. Sí, vale, bravo. Bueno, yo voy a hacer como una entrada de todo esto. Queremos que todas las personas que tienen su experiencia militante podamos entre todas construir o una voz o muchas voces que den cuenta de esa época. Yo estoy más de acuerdo con la polifonía, ¿no? Claro, tal cual. A ver, Elsa, ¿Elsita? No, estoy de acuerdo en lo que la compañera dijo, que el sindicalismo era machista. Las mujeres, al menos en mi experiencia, en los lugares donde yo trabajé, teníamos un feminismo sui generis. Claro. Que nosotras participamos y luchábamos, no solamente contra las dictaduras militares, sino contra el machismo y contra la burocracia sindical que nos apaleaba por todos lados. Claro. Era una guerra sin cuartel. Pero bueno, era nuestra forma de exteriorizar el lugar en donde estábamos plantadas y lo que queríamos. Claro, porque después todas estas corrientes que estamos viendo se van a verificar o se van a organizar a partir del 83. Es decir, todas estas experiencias se van dando similar. No, lo que quiero decir, y que no sé si vos acordás conmigo, que para mí el feminismo no es solamente, tanto grupal como a veces individualmente, pueden ser accionarios feministas que podemos considerar feministas, aunque explícitamente no se diga ni haga feminista. No, pero perdón, dice que era puertas adentro, esta es la digo, idea. Hay un grupo que es feminista que hace, que estudia teoría feminista, que es de puertas hacia adentro. Después hay una amalgama de mujeres en distintos frentes que están luchando por el tema de la revolución y que desde sus frentes están planteando cuestiones que todavía no tienen ese nombre, pero que son gérmenes, son malestares. Ahí está, como decían las compañeras, son estadounidenses, son malestares. Es decir, nadie aceptaba esa verticalidad, digo, ¿no? A ver, Nora Pulido hizo una entrevista a dos obreras, a Alanis, y Alanis había integrado UFA, y era hija de anarquista, y yo hija de una anarquista. Y sería muy interesante, yo no leí las conclusiones de lo que llegó, y se expusieron en la... no me puedo acordar el nombre, en un centro cultural se pusieron esas conclusiones que sacó Nora Pulido. Pero sería muy lindo que vos lo veas. No, yo voy a contactarme con ella porque estoy trabajando justamente esta época. Me muero. Claro, ¿cómo nosotras las mujeres nos manejábamos frente a todas las luchas que había en ese momento desde un punto de vista de defensa del derecho de la mujer? Claro. Y Nora tomó eso. ¿Qué
Pero no, estaba pensando en mojarse nada más. Yo me acuerdo haber tenido un cuestionamiento en aquella época, cuando me arrojé con una feminista que ni me acuerdo cómo se llamaba, y que me dijo que yo me sometía a la organización que yo estaba totalmente, etcétera, y que qué liberación, qué revolución iba a ser si las mujeres seguían sometidas, que yo. Entonces yo dije, primero la revolución social y después vendrá la revolución de la mujer. Despacito hacíamos alguna cosa, pero no nos dábamos cuenta. Perdón que yo vuelva a insistir, pero nosotros, o sea, yo por lo menos he dejado cosas que ninguna otras mujeres hacían, nosotros las hacíamos, dejábamos nuestros niños a cuidado de los hombres, íbamos a las reuniones, cómo no de joder, ¿qué otra mujer no hacían eso? Bueno, pero digo, esto es un tema que se deja pendiente y es muy rico. Sí. Quería preguntar, de ese grupo de mujeres que elaboraban teoría feminista, entiendo todo lo que está explicando. La UFA. No, pará, no es que elaboraban teoría, ellas traían teoría de Estados Unidos, de París, y después leían los textos que ellas mismas traducían. Leían, traducían, discutían. ¿Vos le llamó esto elaborar? Sí. ¿Qué hacían con él? Seguían estudiando. Lo estudiaban y, o sea, lo trataban de plasmar el conocimiento. Claro, pero ustedes calculen cómo era ese momento. A ver. No, pregunto eso. ¿Tenían algún trabajo hacia afuera? No. No, lo máximo que se hacía, pero ustedes ubíquense, por favor, los escenarios históricos son los que provocan o producen subjetividades políticas. Esto es así, digo. Entonces, entiendan cómo era ese momento, donde era el momento de la revolución, y en todo el mundo, y básicamente en América Latina, la llegada del peronismo, digo, eran muchos acontecimientos históricos de envergadura como telón de fondo que evidentemente provocaban de alguna manera más interlocución hacia las compañeras en intervenir en esos espacios que en el feminismo, como estaba dado este grupo, ¿entendés? Y este grupo se tomó esa misión, nada más. No, lo puso, no intentó, o eso es lo que No se podía. Dictadura. No era el feminismo actual, chicas, por favor. Igual era una casa privada que se reunían para leer. Eso. Digo, no era que. Digo, y aparte no era que eran un grupo de intelectuales. Había todo tipo de variedad. Y también había mujeres izquierdas. Digo, que venían de partidos de izquierda, de agrupaciones de izquierda. Entonces, era como una variedad muy grande, de muchas polifonías, como dice Mabel, pero se reunían para estudiar y también para hacer grupos de autoconciencia. De reflexión y estaba de Leonor Caldera, un grupo muy, muy importante. Que es interesante porque después van a ser nuestras feministas madres, si se quieren de alguna manera. Ninguna de ellas se abrió del feminismo. Es interesante esto, ¿eh? Claro. Todas estas mujeres las vamos a encontrar con nosotras en las calles, en otros lugares. Y siempre siguen aportando, siguen dando testimonios, digo, como Sara Torres, ¿no? Tienen sus centros de documentación que están abiertos para todo el mundo. Digo, el aporte de ellas han sido fundamentales. Pero bueno, digo, el momento brindaba para otra pelea. Entonces ellas lo que hacían eran volanteadas, que para ellas eran más que suficientes, porque el interés estaba puesto en otro lugar. Entonces, en